Hola, mi nombre es Panayotis Deliyannaki, soy aquí en la Ibero, coordinador del Departamento de Letras, y esta es una breve iniciativa de iniciar una plática en torno a las cuestiones del género, erotismo y género, pero también tomando la palabra de los griegos. Normalmente cuando hablamos de Grecia, si hablamos de un periodo, recordamos más seguido el periodo que se ha llamado clásico, o sea, el periodo quinto, olvidándonos de que lo que surgió en el siglo quinto viene, es producto de unos antecedentes originados desde Homero y pasamos por los interesantísimos siglos sexto y séptimo y sexto, antes del auge de la Grecia clásica, la Grecia de la democracia ateniense. Sin embargo, nosotros nos vamos a ocupar de dos poetas, un poeta y una poetisa, Anacreonte y Safo. El tema muy pertinente porque tiene que ver con el erotismo, además en una época bastante interesante. Todavía la cultura en un estatus político muy peculiar, hablamos de un estatus político periférico, donde es el auge, digamos, de las grandes familias, las aristocracias, también los regímenes tiránicos que se tendrían que replantear y verse desde la perspectiva de la época y no decodificarlo, digamos, de manera directa por lo que entendemos hoy por regímenes tiránicos. Safo, entonces, y Anacreonte, Anacreonte y Safo, que tienen, digamos, una primera, podríamos empezar a pensar en una primera versión, un giro subjetivo en la lírica. Salimos, obviamente, de la grande epopeya del gran abuelo, el oeste, Homero, para pasar a este, como lo llamo yo, giro subjetivo, que tiene que ver, por supuesto, con la poesía elegíaca, con la presencia discreta del individuo, más acentuada en la poesía iámbica y luego en la poesía lírica. Hay nada más que aclarar que la poesía lírica puede ser personal o coral. Normalmente vamos a tratar estos dos poetas en el sentido de una poesía lírica, digamos, personal. Sin más, podríamos pasar con el doctor, ¿no? Soy Mauricio López Noriega, yo soy profesor de aquí de la Ibero también, pero del área de reflexión universitaria y mi área de especialidad es precisamente la lírica arcaica griega. Yo estudié letras clásicas en la Universidad Nacional y me he dedicado a este periodo que encuentro especialmente estimulante, bellísimo. Y hoy vamos a tratar a Safo y Anacreonte, que como ya dijo el doctor Deglianakis, son dos expositores extraordinarios de la lírica monódica arcaica griega. Es decir, esta no es coral, es completamente subjetiva, aunque para ser cantada en comunidad. Y uno de los temas de ambos, el de Safo es absolutamente su tema, que es el amor y el erotismo. Anacreonte tiene algunos otros temas, pero también se conoce mucho también por él, por ser el poeta del amor y del vino. Entonces vamos a tratar de leer con mucha atención lentamente estos poemas para a partir de ellos ver qué nos dicen del mundo en que vivían y en particular nos van a mostrar cómo miraban, cómo vivían ellos la sexualidad. Entonces, en ese sentido es muy pertinente para un doctorado en estudios críticos de género porque pues estamos hablando de hace 2600 años, formas diferentes de vivir la sexualidad.